Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. Hermanos, hermanas, damos inicio a nuestro primer programa de este, del mes más hermoso del año. El mes más hermoso del año, diciembre, hermanos, hermanas, y la razón que celebramos el nacimiento del ser más extraordinario que ha tenido el género humano, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y el Hijo de María Santísima. Hermanos, hermanas, celebremos o vivamos con alegría este mes, diciembre, el mes más hermoso del año, y recordarles desde el principio, ¿verdad?, esta coletica que hacemos todos los años, precisamente en este mes, para nuestros muchachos que colaboran en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida. Diciembre es el mes de la solidaridad, seamos solidarios con estos jóvenes. Lo que pedimos en la coletica, siempre decimos abultadita, ¿verdad?, para que estos muchachos y muchachas tengan una buena cena. Entonces pueden hacer sus aportes, sus donaciones para los muchachos de Televida. Cuando aporten, hagan su depósito, pongan eso, los muchachos de Televida, de Fray José, a esta cuentecita fácil del Banco Popular. José María Guerrero, 755, 755-957-206. Fácil, ¿verdad? Banco Popular. Cuenta de ahorro 755-957-206. Sus aportes generosos para los muchachos que siempre le damos esta ayudita en el mes más hermoso del año. Hermanos, hermanas, vivamos intensamente este mes. Celebramos el nacimiento, el acontecimiento hermoso en la historia de la humanidad. La historia de la humanidad, desde el enfoque religioso cristiano, ha tenido realmente tres grandes acontecimientos. En la historia de la salvación, los tres más grandes. El primero, la encarnación, celebramos en el mes de diciembre, que estamos. El segundo, la Pascua de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Normalmente siempre lo celebramos en el mes de abril, la Semana Santa, y el último acontecimiento es Pentecostés. Durante este tiempo de Adviento, que ya hemos comenzado con el domingo, primer domingo de Adviento y Navidad, vamos a comentar, hermanos, hermanas, el Evangelio del día. Hoy tenemos, como siempre, un hermoso Evangelio. Hoy lunes 2 de diciembre, el Evangelio de la curación del siervo del centurión, Mateo capítulo 5, del 5 al 13. Lean los hermanos, hermanas. Lo que interesa en este Evangelio es la fe del centurión, donde el mismo Jesús se asombra. Y aquí es importante, quiero destacar, hermanos y hermanas, lo que debemos realmente pedir en la fe, la certeza de la fe. El centurión tiene la certeza de que Jesús tiene el poder de curar a su siervo cuando él le dice: Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa. Yo también yo soy un militar, tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene, obedecen a la orden, la obediencia militar, la disciplina militar. Yo sé que tú tienes poder sobre la enfermedad, di que desaparezca y va a desaparecer. El centurión aplica lo sensible a lo suprasensible, aplica lo natural a lo sobrenatural. Él tiene autoridad y él sabe que si él le dice a un soldado, haz esto, lo tiene que hacer por la obediencia y la disciplina militar. Eso es la certeza de la fe que nosotros, hermanos y hermanas, siempre pedimos. La certeza de la fe,
la certeza de la esperanza y el amor perfecto. Con respecto a las tres virtudes teologales, hermanos y hermanas, pidamos siempre la gracia del amor perfecto, la certeza de la fe y la certeza de la esperanza. Nuevamente, hermanos y hermanas, claro, durante todo el mes de diciembre iremos explicando cómo vivir el Adviento, cómo vivir el tiempo de Navidad, pero ya decirle lo que siempre decimos durante este tiempo: lancemos puentes, reconciliémonos, hermanos y hermanas. En diciembre celebramos el gran puente que Dios lanzó a la humanidad para reconciliar, para que nosotros nos reconciliemos con Él. Lanzó el puente de su Hijo, crucémoslo en el amor, en la paz, para encontrarnos con nuestro Padre Dios en la plenitud del Espíritu Santo. Bien, hermanos y hermanas, hagamos con mucha devoción, con mucha fe, la letanía de la constelación de amor. En este tiempo hablaremos mucho, hermanos y hermanas, de la vida sobrenatural, porque precisamente Jesús se encarna para hacernos partícipes de la vida de Dios, de la vida de Dios, de la vida sobrenatural. Hagamos, hermanos y hermanas, de inmediato esta letanía de la constelación de amor. Ustedes responden junto con nuestra hermana Miguelina. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José y de mi ángel custodio. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, San Rafael, San Gabriel, por la intercesión de los 12 apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo y de San Pablo apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por intercesión de San Lucas Evangelista, de Santa María Magdalena y de Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarove. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural.
amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús crucificado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés, de San Elías y de San Isaías, profeta. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, concédenos. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Que la bendición de Jesús acompañe toda la jornada de este día.